En 1955, un hombre llamado Isso Rivolta creó lo que sería el auto más pequeño del mundo, el Isetta. Era tan pequeño que solo cabían dos personas y de manera muy incómoda, y su eje trasero era tan corto que parecía tener solo tres ruedas, aunque en realidad tenía cuatro. La licencia de este fue vendido a grandes compañías, como por ejemplo la BMW, quienes fueron los que expandieron las ventas. Bienvenidos al Tope 5. Estos son los 5 autos más pequeños del mundo. Número 5. Reva Hewis, un diminuto auto construido por Reva Electric Company Car y que solo se puede encontrar en Reino Unido gracias a su sistema eléctrico. Su rendimiento es mayor que el de muchos otros autos y su tamaño es de 2.60 metros de longitud, 1.30 metros de ancho y 1.60 de alto. En él caben dos adultos adelante y dos menores atrás, y su velocidad máxima es de 78 km por hora. Número 4. Smart Fortwo, un auto que ha cautivado a muchos gracias a la fácil movilidad que tiene en las zonas urbanas. Salió al mercado en 1998 y desde entonces se ha creado muchas versiones, incluyendo el descapotable y el eléctrico. La primera versión solo medía 2.50 metros de largo, 1.51 metros de ancho y 1.52 metros de alto. A pesar de su tamaño, su seguridad es impecable, dado que todo el auto es una base rígida. Número 3. Commuter Cars Tango, un auto muy pequeño pero con una fuerza muy grande. Tiene dos motores eléctricos y acelera de 0 a 60 kilómetros en tan solo 3.2 segundos. El primer cliente fue George Clooney. Luego, el cofundador de Google, Sergey Brin, compró 3. Este diminuto auto mide 2.59 metros de largo, 0.99 metros de ancho y 1.52 metros de alto. Solo caben dos personas, uno adelante y uno atrás. A pesar de su tamaño, el auto pesa 3.326 libras, lo que equivale a 1.500 kilogramos. Esto lo hace más pesado que un Toyota Corolla. Número 2. Lumineus Mera. Este auto es un híbrido entre automóvil y moto y está diseñado por una empresa francesa desde el 2009. Su peso total es de 350 kilogramos, lo que equivale a 770 libras. Esto incluye sus baterías de litio, que pesan 80 kilogramos. Sus increíbles medidas son 2.45 metros de largo y 0.80 metros de ancho, lo que lo hace casi tan angosto como una motocicleta. Tiene una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, lo que equivale a 68 millas por hora, gracias a sus 40 caballos de fuerza, o caballitos, deberíamos decir. Número 1. Renault Twizy, con un tamaño tan diminuto de 2.34 metros de largo, 1.24 metros de ancho y 1.46 metros de altura. Es 100% eléctrico, con dos motores de 17 caballos de fuerza, y con esto puede alcanzar hasta 45 kilómetros por hora, aunque ya hay otra versión que puede alcanzar el doble. Se puede recargar sus baterías en un enchufe doméstico de 220 voltios en solo 3 horas y medias, al igual que el tanque. En este auto caben solo dos personas, una adelante y otra atrás.